Agentes del Servicio de Inmigración continúan realizando arrestos en diversas ciudades en Carolina del Norte. Esta mañana estuvieron en este centro comercial de la ciudad de Durham, donde arrestaron a un padre de familia guatemalteco. Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando el guatemalteco Armando Ordóñez se dirigía a su trabajo y decidió parar en este centro comercial para comprar un café, sin imaginar que agentes de inmigración se encontraban en la zona. Fue un compañero de trabajo el que vio. Y él nos avisó que la policía tenía a mi esposo. Ya cuando yo salí, ya lo estaban subiendo al carro y solo vi que los oficiales eran vestidos de pantalón gris, chaleco negro. Pero ya yo luego sospeché de que sí era migración la que lo llevaba. La esposa de Ordóñez dijo que si bien ella no alcanzó a ver el momento preciso del arresto, un testigo le dijo que su esposo al parecer no fue el único que corrió con la mala suerte de cruzarse con los agentes de inmigración. El que vio eso, el compañero de trabajo, dice que era una van blanca y habían como 7 personas adentro. González dice que su esposo no tiene antecedentes criminales y tampoco ninguna orden de deportación, por lo que cree que simplemente estuvo en el lugar y el momento equivocado. Él era raro que pasara por un café ahí, porque no era él que lo estaban esperando tampoco, era otra persona. González dijo que su esposo era el principal sostén de su hogar, por lo que su arresto significa un duro golpe para ella y sus dos hijos. No lo puedo creer, como le digo. Pedirle a Dios de que Dios lo ayude a uno y ojalá que se pueda arreglar algo para que él se quede aquí con nosotros. Esta familia ha sido doblemente golpeada por los recientes operativos de ICE, ya que 3 hermanos, que son primos de Ordóñez, también fueron arrestados esta semana en Chapel Hill. Nunca nos imaginamos que a nosotros también nos iba a pasar lo mismo. De acuerdo con el vocero de ICE para la zona sureste del país, en lo que va de esta semana se han detenido al menos a 2 docenas de inmigrantes en diversas ciudades del estado. Reportando desde Carolina del Norte para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.